En los últimos 7 días, la ciudad de Trujillo vibró al ritmo de la edición 56 del concurso nacional de la marinera y en su última jornada, todos en su totalidad disfrutaron de la gran final. En total fueron 9 categorías y el esperado campeón de campeones, cada una de ellas hizo desbordar de alegría al Coliseo Gran Chimú. La final empezó muy temprano con el desarrollo de las dos primeras finales, luego solo 3 parejas se disputaban cada categoría. Los primeros en saltar fueron los concursantes de la categoría Unidad. Los ganadores fueron Manuel Castro y Fanny Cabrejo. Luego participaron los preinfantes, los ganadores fueron Carlos Chasquibol y Salma Hidalgo. Siguieron los infantes, Fabrizio Ditola e Isabela Izaga ganaron la categoría. Le tocó el turno a la categoría infantil, los ganadores son José Espinosa y Jimena Rumiche. El público también participó, luego saltaron los nobles y ganaron Carlos Fernández y Valeria Alquizar. La categoría máster hizo vibrar al público y terminó ganando la pareja conformada por Mario Ganosa y Lucero Galloso. Antes de cada competencia, los campeones de 2015 hacían su aparición para entregar el título. Luego se llamó a la categoría Junior y los ganadores fueron Gerardo Nima y Dávila Mori. La experiencia del baile se vivió en la categoría Senior. Los ganadores fueron José Terrones y Carolina Betancourt. La emoción empezó a subir con la categoría juvenil, los ganadores fueron Johnny Calle y Paula Galdós, y las categorías cerraron con los adultos, terminaron ganando Jan Muro y Evelyn Huaco. También se aprovechó para rendir homenaje a la maestra Adela Ajón Holguín, quien recibió los laureles honoríficos y finalmente saltaron a la pista los campeón de campeones. Hubo empate en el primer lugar, pero terminaron ganando Carlos Páez y Gisela González. De esta manera, la marinera cerró una edición y apunta a seguir fortaleciendo nuestro baile bandera a todo el mundo.